Macron, Macron, Macron. Estamos grabando en Tineo Park. Empieza el encuentro entre Troncos y St. John's Jr. Troncos juega al lado izquierdo de la cancha con su característica camiseta verde y St. John's juega al lado derecho con la camiseta roja con gris. Se ve un muy buen ataque de Troncos. Try de Troncos. Se abre el marcador 5-0. Conversión. Marcador queda 7 para Troncos, 0 para St. John's. Papaya, ¿cómo le va? Muy, muy bien aquí. Parece que vamos a tener que hacer una casita aquí, ¿no? Sí. Parece que... ¿Vieron bien los cabros? Sí. ¡Noble, noble, noble! ¡Escota! ¿Veo algunas caras nuevas en la cancha? Y... Bueno, con... ¡Bien, defensa! Pelota para Troncos. Troncos se ve que ha mejorado muchísimo en el último mes. La última vez que jugaron estos dos equipos, creo que la victoria fue para St. John's. ¡Ja, ja, ja!
que Troncos se mantiene en el ataque, St. John's está defendiendo bastante bien. Sin embargo, al lado izquierdo de la cancha había muchos jugadores de Troncos, por lo cual había que ir el juego como hicieron ahora. Ese jugador de St. John's. Se escapó, no lo agarra. Try de St. John's. Se acercan. 5 para St. John's, 7 para Troncos. Leo, llega este tiempo. Acuérdate de la regla de menores de 14 años, que el scrum no puede girar más de 45 grados. Y el último scrum. Conversión. El marcador queda empatado a 7. ¿Solo cuando trajiste en la calle? Ahora no, solo la plata no, gracias por la calle. No, de hecho. No, en realidad está solo. Era un lacayo anónimo. No sé qué está. Soy bipolar, entonces a veces hablo con. ¡Presiona! Bastante viento el tenido Park, baja bastante la temperatura. St. John's. ¡Presiona! Paco,
¡La célula! Ambos equipos están bastante parejos. Cristóbal, ¿cómo le va? Y casi trae de Saint John's, quienes toman la delantera. Marcador queda 12 para el equipo visitante, 7 para el equipo local. Conversión de St. John's. El marcador queda 14 para St. John's, 7 para Troncos. No se olviden que pueden retroceder y adelantar el partido cuando ustedes quieran. ¿En serio? Es súper mágico. Hay un botoncito. Sí. Abajo es como una línea que tiene como una redondela. Ajá, es redondito. Sí. Una esfera. ¿Cuál? ¿La pantalla? ¿Con el fechero decís tú o la pantalla? No entiendo. ¿De segundo? ¿Escucharon esa? Esa no me la sabía yo. Mantenía apretada la pantalla y se adelanta 10 segundos. Una esquina. Mira, no tenía idea. Así que ya saben. Para la gente que tiene plan ilimitado de gigas en el celular. Y se... ¡Saca abajo! ¡Tai de St. John's! El marcador queda 19 a 7. Conversión, el marcador queda 21 a 7. ¿Cómo estás, Rafa? Grave error de Troncos. La pelota pasa al poder de St. John's. Ah,
¡Submarino! Balón torcido, pelota para Troncos. No había dicho nada, pero se vio claramente como la pelota pasó en un ángulo. No olvidemos que en el rugby hay solamente un árbitro, por lo tanto no se tiene que esperar a lo que él cobra. Cualquier reclamo se puede hacer después, pero ojalá no, no en el momento. La defensa de St. John's impenetrable, muy muy buen trabajo. Paco, juega más al centro, Paco. Juega más al centro, en roca, Paco, en roca. Eso tiene que más al centro, Paco. Pelota para St. John's. ¿Cortó? Muy buen avance de Troncos. Se ve que les ha hecho muy bien jugar tantos partidos recientemente. Para la gente que ha estado siguiendo el canal, se habrán dado cuenta que Troncos ha estado jugando contra Prangue, contra Pucamanque, contra St. John's. Ha sido un equipo muy muy activo. Está realmente muy bueno el partido, ¿eh?
Está bueno, bueno. Hasta ahora el partido más entretenido que he visto entre St. John's y Tronco Junior. Jones lo vuelve a hacer. Try de St. John's, perdón. El marcador queda 26-7. Y conversión. Hoy día St. John's no está perdonando ni una patada. Marcador queda 28-7. Bastante interesante lo que estamos viendo en este encuentro. A pesar de que Troncos está mostrando muy muy buen ataque, la gente del St. John's simplemente corre más rápido. Basta con que uno agarre el balón y basta con que evite falle un try, para que se convierta en try. Siempre es muy entretenido ver dos equipos que tienen virtudes diferentes jugar. Tronco en la quema. Muy buena decisión. Uno contra dos no era un pronóstico favorable. Patada desafortunada. Troncos debe retroceder 10 metros. La situación se complica para el equipo local. Y... ¡uy! Muy buena defensa de Troncos. Estuvo muy cerca eso. Thank you.
Oh, muy buena jugada. Oh, lamentablemente. Harto de velocidad ahí. Un poquito más de velocidad se habría sido traído. Oh, afortunadamente, si lo vemos desde el otro lado. Pelota para Troncos. Adelante. Nos vemos. Árbitro pide que liberen la pelota. Me parece que lo tiene tomado el cuello. Ojo con las jugadas peligrosas, señores. No es necesario lesionar al oponente. Termina el primer tiempo del encuentro entre Troncos y St. John's Junior. El marcador queda 28-7 a favor del equipo visitante. Comienza el segundo tiempo del encuentro entre Troncos y St. John's Junior. El primer tiempo estuvo buenísimo, muy muy bueno, gran desempeño de ambos equipos. Troncos se caracterizó por muy buenos scrum, tackles duros. St. John se caracterizó por buenos pases, velocidad y sobre todo muy buenas patadas. Marcador quedó 28-7. Muy buen avance. Un pilar grande hace la diferencia en este partido. Thank you.
try de Troncos. Marcador queda 12 a 28. Ustedes arriba. Y 14 a 28. Estamos acá casi siempre. ¿Sí? Y allá es un Jones, intercepta. Con los errores. Troncos, ¿qué está pasando, señores? Troncos está dando vuelta el partido. Marcador queda 19 a 28. Bueno, igual tampoco lejos de darlo vuelta, pero se ve que se pusieron las pilas al segundo tiempo. Y lamentablemente no hay conversión. El marcador queda 19 a 28. ¿Hacia dónde va el pase, Fernando? Hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cuál es la mano que tiene que estar adelante? La otra es la que da la fuerza. Ahora gírate un poquito más. Ahora da más fuerza. Levantar al oponente y hacerlo girar sobre su eje. Cuando no se responde,
Con aproximadamente 9 minutos del segundo tiempo. Bueno, con la presión de Troncos está causando estragos en St. John's. Afortunadamente para ellos, el apoyo de Troncos no llegó a tiempo y lograron detener el avance. Recordemos que el marcador va 28-19. Solamente 9 puntos separan a los dos equipos. Cosa que es bastante extraordinaria, así que ustedes han visto los otros partidos de St. John's. Para la gente que es más o menos nueva en el canal, St. John's es probablemente uno de los mejores equipos de rugby en la región. De hecho, me atrevería a decir que es el mejor equipo de rugby que hay en toda la región. Sin embargo, Troncos está ahí dando la cara. Muy bien. Se escapa, no.
St. John's le conviene abrir el juego. El scrum de tronco está probando, perdón, el small de tronco está probando ser difícil de avanzar, de superar. Derrota para St. John's, logran defender exitosamente y se va a su par de metros con esa patada. Avanza a otros 10 metros. Se puede ver una diferencia de tamaño entre los forward. De estar juego, señores. Muy pocas interrupciones del árbitro también. Un gustazo de estar acá grabando. De verdad, probablemente el partido Junior más entretenido que he visto en mucho rato. ¡Dale, bicho! ¡Dale! Y
try de Troncos. Marcador queda 24 a 28. Y conversión. Wow, impresionante. Troncos logró alcanzar a St. John's. El marcador queda 28 para St. John's, 26 para Troncos. Corren aproximadamente 19 minutos del segundo tiempo. Ya se siente un poco el frío penquista. Se pueden ver ya las muestras de cansancio en los jugadores. Pelota para St. John's. Si St. John's logra abrir la pelota rápidamente por el costado derecho y correr, es posible que esto se convierta en un try. Y ¡ay! ¿Por qué no hizo el pase? Iba con apoyo. ¡Qué error más grave, señores! Troncos no perdona. Y se forma un scrum, donde Troncos tiene una clara, clara ventaja. Palista. ¡Acompaña! St. John's, muy muy buen try. Marcador queda 33 para St. John's, 26 para Troncos. Quedando aproximadamente 8 minutos para el fin del encuentro, este try es clave.
bastante viento. Y aún así logran convertir. Y se termina el encuentro entre St. John's y Troncos. Ya, primer partido, ganando tu equipo. Ahora tu equipo va a darle la clasificación al otro. Rápido, apurando. El marcador queda 35 a 26 a favor del equipo visitante. No se olviden que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. El rugby es un deporte de amigos. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos por sintonizar Mad Chronic. Especialmente a la gente que comenta, que le pone me gusta, que lo comparte, que se lo manda a los amigos y que nos ayuda a hacer crecer este gran proyecto. Muchísimas gracias a todos.